Vamos al tema. Ciudadanos se quejan por continuos apagones y aumento en facturas eléctricas. Residentes de esta ciudad manifestaron su descontento por los continuos apagones que afectan a diversos sectores, incluso aquellos que forman parte del circuito 24 horas. En un sondeo realizado por el departamento de prensa de Telenor, muchos franco-macorizanos expresaron su frustración por las constantes y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico. Los encuestados señalaron que los apagones les impiden descansar adecuadamente, ya que no pueden dormir por las noches debido al calor y la falta de electricidad. Además, varios ciudadanos denunciaron que, a pesar del aumento de la frecuencia de los apagones, sus facturas de electricidad han llegado más cara que nunca, lo que incrementa aún más su malestar. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades y a las empresas eléctricas para que tomen medidas inmediatas y resuelvan esta problemática que afecta tanto su calidad de vida como su economía. Ahí están las imágenes. Debieron de poner un negrito en el video. ¡Fua! Se fue la luz y vuelve. Así es que... No. Vamos a la pregunta. ¿Está siendo usted afectado por los continuos apagones? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a hacer el feedback de su comentario. Allí le vamos a hacer el feedback de su respuesta. Vamos a escuchar unas declaraciones que hay para luego pasar a los comentarios sobre esta noticia. Adelante, a ver quién declara. Vamos a ver las declaraciones, José, dale para allá. El presidente Danilo dejó las 24 horas para que ahora estemos de que trasnochando, ¿no? Ahora en los balcones y en los patios y afuera. No, eso, yo creo que eso no es posible. ¿Ha visto mucho apagón estos días? Por la semana entera. La semana entera casi mente. ¿Y anoche? ¿Cómo la pasaron ustedes? Ay, pero yo lo estaba explicando, la luz se fue anoche. Pues la José Reyes se fue a las 10 menos 10 y llegó a las 2 menos 10. ¿Cuántas horas hay de diferencia? Yo esta noche, el grito. Bueno, cariño, déjame ver si te dieron una tanda fuerte anoche. A las 2 de la mañana casi me dormí. Yo no sé qué es lo que pasa, porque a veces... Uno se piensa que no son contribuyentes con el gobierno, el encabezado de eso. Uno piensa que quizás porque ve tantas anomalías que están sucediendo en eso, que uno dice, cónchale. Y la gente la queja allí, que los recibo demasiado incrementados, que allí tú vas a la misma conversación, ¿me entiendes? Hay que hacer algo. Tú sabes, últimamente aquí no se puede dormir de noche porque los apagones, eso es insoportable. La calor, acabando con uno... Porque no dan luz de noche. Muy mal, porque el calor es muy sofocante y ahora más estamos pagando más dinero de luz que nunca y hay más apagones. Prometieron de que 24 horas, pero esas 24 horas son 24 horas de apagón. Se va y viene. Se va y viene, va y viene. Los electrodomésticos se le dañan a uno, las cosas que uno tiene en la nevera, los alimentos, se le dañan porque no hay luz. La noche sin dormir, dando vueltas en la cama. Bueno, estos apagones en estos días tienen a uno completamente aburrido. Uno no puede ver ni siquiera un jueguito de pelota después que llega del trabajo. Ahí mismo que se va la luz, el calor acabando con la gente. No puede dormir y llega la luz cuando ya uno ha dormido tres sueños en el piso. Bueno, ahí están las declaraciones, ahí estuvieron las declaraciones de las personas que fueron entrevistadas por el Departamento de Prensa de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Y vamos a escuchar a Carolina Medina. Adelante, Carolina. Dice una estimada amiga, que más adelante le leeremos completo,
Dice, pero esa pregunta está de más porque eso es en el país completo. Entonces, no, definitivamente ese es el tema del momento, dejando de lado todas las situaciones que conocemos y que de alguna forma hemos planteado. Ayer hablaba aquí con los muchachos que nos tomamos una parte importante del espacio en nuestro turno hablando de la realidad que se está viviendo con las jornadas de apagones, con las tandas de apagones, con el alto costo de la factura, sin tú tener un servicio ni de calidad, ni de que te respondan a las solicitudes o demandas que en algún momento te pudiera causar la empresa que te distribuye la energía de manera directa a los ciudadanos, que es Edenorte. Y como bien, pues, alguien más nos escribe, no es solo en San Francisco de Macorís, es en el país completo que estamos teniendo o que hemos vuelto a lo que era un tema del pasado, a algo que nosotros habíamos olvidado, algo que habíamos dejado de lado. Ayer, de manera, en el caso específico, tuvimos que darle seguimiento a lo que es ese artículo de primera necesidad en estos momentos, que son los inversores en el hogar, a las baterías en el hogar, que si ya se te dañaron tienes que ir pensando en 34,000 pesos más o menos para comprar. Para tú reponer, si son las dos baterías, 20,000 pesos. Pero nosotros teníamos ¿cuánto? Muchos, muchos años que no era un tema. Pero por más buena que sea, después que pasan 2 años, ya ninguna, hay que ir pensando en cambiarla. Pero a nivel de medios de comunicación y de dolencia de la ciudadanía, nosotros no habíamos vuelto a tocar este tema. O sea, no era un asunto de tocar en los espacios de comunicación. Los apagones en República Dominicana se terminaron. Sí, sí, sí. O sea, que de manera particular, como se ven afectadas las familias, señores, la gente es al grito que está. No hay una manera o una forma más llana de decirlo. Estamos al grito. Se va la luz en las noches, se va la luz en la tarde, se va la luz en la mañana, pero te mandan todos los días. Entonces te mandan un comunicado de que por mantenimiento en el día de ayer iba a dar un apagón. Que al menos, entonces, es algo abusivo lo que está pasando. No hay una información oficial del Estado, porque hace unos mesecitos atrás te decían que eran por las lluvias, que era por el alto consumo, te daban una serie de justificaciones, pero hoy ya no dicen nada. Wow. Sencillamente volvieron los apagones a República Dominicana con un alto costo de la factura, que si usted pagaba 1,500 pesos, hoy tiene que pagar 4,000, pero si usted pagaba 8,000, tiene que pagar 10 y 12 mil. Pero hay gente que le ha llegado la factura de un costo elevadísimo, y cuando tú vas a reclamar, ¿quién te responde? Nadie te responde. Protecon. ¿Protequé? Protecon. No, bien, pero estamos equivocados, porque sabemos que Protecon no protege a nadie y que bien, tú no tendrás una respuesta satisfactoria de un servicio que tú pagas, que si al otro día de que se te cumplió esa factura, usted no va allá a hacer el pago acostumbrado o el pago de su factura, sencillamente usted en tiene cambio, la luz hay una cortada. Empresa de comunicación que debía 200 millones de pesos de energía eléctrica y nunca le cortaron la luz. Gracias, Carolina. Muy bien. Francis, adelante. Sin más palabras. Bueno, más, lo... por Dios. Bueno. Manda la yo foto que Francis mandó. Les dije ayer que ya estábamos en una nueva realidad en San Francisco de Macorís. Y yo mandé mi surf. Lo mandé a la tarde. En, ¿cómo fue? Iván se inventó la telerrealidad. La telerrealidad. Entonces, tú te inventaste la nueva realidad. La nueva realidad. De San Francisco de Macorís. Y yo quiero que me pongan el surf. Mandaste. Yo me tomé. El selfie. Mandé a la tabla. Ok, adelante. Que yo me tomé. Mandé a la tabla, para muchacho, demostrar que ya yo estoy soy parte y estoy dentro y sufriendo la nueva realidad del Franco Macorizano. Decía ayer, mírala ahí. Ese es el selfie de mí. Ese fue un video. Ah, bueno, este es de Yaya. Pero no sabe ese nada. Ese fue el video mío. Yo mandé ese video tuyo al sector. Ay, yo sé que era tuyo. Anoche se nos fue la luz y yo salí a saludar a los vecinos que estaban cantando, por cierto. Bueno, déjame mandar el de Francis. El mío, el surf. De, ¿cómo es que se dice? Selfie. Ahora mandé el de Francis. Mamacita. Ahí está mi surf. ¿Cómo es? Selfie. 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 Selfie.
que es una fotografía, no, es una autofotografía, sí, que uno se hace de frente. Un negrito. Pero tú mismo. Pero, como es una nueva realidad, San Francisco de Macorís, y esto no es juego, porque esa no es la condición pactada cuando contratamos, no es la condición pactada que el Estado ha prometido. Eso no fue lo pactado. Para hoy ver el deterioro nueva vez del sistema. Y también dije ayer que lamentaba que la imagen de Celso Marrancini estuviera ya ligada, ya yo la autorretraigo a las crisis más importantes que ha tenido el país de su energía. Sus apagones, cuando, hacen cosas. O cuando... oye, esa dominguera. Mira, mira, Francis. Ahí está mi surfing. Pero no se ve nada. Mira tú. Claro, claro, que no se va a ver. Así estaba anoche. Así estaba anoche. Entonces, ese así... Hasta esa que, es, ¿cómo que se llama? La nueva realidad. La nueva realidad de San Francisco. Y así salí. Y no llegó nunca. Póngalo en media pantalla. Sí, póngalo al lado. Sí, para que no se vea que es un bache. Que es un bache, sí. Pónmelo al lado. Entonces, esa es mi fotografía que me autotomé con mi celular y la envié al grupo. Y así es que estamos. Pero esa ha sido la condición que nosotros hemos pactado. No hemos pactado eso. Y si ha habido algo que hemos querido es apoyar al Estado Dominicano con nuestros recursos para que devuelva en servicios y sobre todo de energía a la población. En esas condiciones y en ese tipo de relación, tuve ayer un pensamiento que obviamente durante el día hay un tren productivo que requiere de energía, pero quitarle la paz social al trabajador, al que motoriza la producción, porque el que tiene producción tiene planta eléctrica en el día y todos estamos laborando. No así cuando regresamos a las casas para descansar y reponer las fuerzas para el día siguiente, que nos den lo que nos dieron anoche. No sé si se fue a la 1, a las 2, pero a las 3 no fue. Hacía rato que se había ido la luz, cuando yo vine a recordar en un momento que desperté, eran las 3 de la mañana. Anoche. Anoche. Y hoy me despertó, cogí tiene cara de que no ha dormido. Sí, tiene cara. Tomé un descansito hasta las 6:45, 40, cuando me despertó la alarma y todavía estaba en esa realidad. Así nuestra calidad de vida mengua. Así yo no le agradezco nada al gobierno, al Estado Dominicano, que se bufea con una serie de individuos que están dirigiendo las EDES y se justifican penosamente lo injustificable. Bueno. Sean más realistas, sean más sinceros y díganos para acompañarlo con conciencia, pero no nos lo impongan. Yo estoy dispuesto que si tenemos que sufrir el apagón con conciencia y buen y bien planificado, lo acepto. Pero no que me lo impongan, porque eso es desastroso para la calidad de vida de todos nosotros. Así es. Estoy harto. Yo no Gracias, puedo dormir. Gracias, Franz. Y yo no sé si usted duerme. Ya, adelante. Bien, miren. Qué cosa. En psicología criminal son hay algo que se llama constelaciones criminovalentes y las constelaciones criminoresistentes. Las criminovalentes son aquel grupo de factores que influyen para que un individuo cometa delito y se convierta en delincuente o criminal. Las criminoresistentes son aquel grupo de factores que influyen en todo lo contrario, para que no cometa delito y no se convierta en criminal. Obviamente, estos factores son de carácter endógeno, es decir, vienen con la persona o están dentro de la persona, una parte, y otros que son exógenos. Dentro de los endógenos están los genéticos, porque científicamente está demostrado que se pueden transferir
a través de los genes, algunos rasgos conductuales, igual que los físicos. Algunos son físicos y otros psicológicos, psíquicos. Dentro de los exógenos están la esfera social de la persona, el proceso de socialización, la familia de procedencia, la educación, la economía y un largo etcétera. Bueno, pues los científicos expertos en el área han desarrollado diversas metodologías. Una de ellas se llama el estudio longitudinal, que da el traste con el estudio de la vida de una persona para determinar lo que se llama un perfil aquí en Dominicana. Jean-Baptiste de la Porta. Un perfil de riesgo sería aquí en Dominicana, ellos le llaman perfil criminológico. Y eso le permite, a través de ese estudio longitudinal, detectar, según la presencia o no de esos factores que ya les mencioné, si un individuo es potencial o no de convertirse en delincuente. Es fácil y hay muchísimas tablas interesantísimas para eso. Bueno, pues así como en psicología criminal se utilizan este tipo de estudios para determinar si Francis, Amado, Yerjan o Carolina van a ser potenciales delincuentes o no, pues así también son los gobiernos a través de la sociología y el estudio de la política. Por esos factores y rasgos conductuales, desde el inicio se puede saber si el gobierno va a ser bueno o malo. Lo voy a aplatanar en una frase que dice Luis Ernesto Camilo. Señores, si la fiesta va a ser buena, desde la víspera se ve. Y, obviamente, la fiesta en la República Dominicana, y me excusan los PRMistas, con el gobierno de Luis Abinader, no iba a ser buena. Y yo lo vengo diciendo desde el año 2020. ¿Sabes lo que me decían? Que yo lo que era un PLDista frustrado. Mírenlo ahí el palo. Pero no, todavía no es nada. Vienen cosas peores, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven que un presidente que se le arma un lío en la República Dominicana sale ayer diciendo que van a deportar 10.000 haitianos, todo el mundo sabe que eso es una mentira. Podrán deportar y van a haber abuso y van a venir peor escándalo. Eso no debió decirlo. Entonces, la mala administración, yo creo que el presidente debería tomar... A la semana son. Sí. A la semana, 10.000. Entonces estamos hablando de 40.000 al mes. Entonces, si es por un año, son todos los haitianos del mundo. Eso va a traer abuso, violaciones de derechos humanos, que él no debió decir, porque además ya puso un número y puso una fecha. No debió decirlo, significa que está improvisando. Y el presidente tiene toda la posibilidad de hacer vacilar, un buen gobierno, vacilar. De hacer un buen gobierno, porque ya no se va a reelegir, tiene todo el poder del mundo para hacerlo. Presidente, enfóquese en terminar sus 3 años y mantener la buena imagen que todavía el pueblo tiene de usted para que no la destruya. Pero yo auguro muy poco éxito. Y como dije, en el año 2020 estamos en un hoyo y nos va a faltar soga para salir de él. Mire, si el presidente no cambia la dirección del barco. El rumbo. Presidente vacilante. Y se ha demostrado mucha incapacidad. Miren, yo le pregunto a ustedes, ¿qué tiempo tenía Hugo Veras fuera de Intran? Un año. ¿Un año justo? Uh-huh. Ayer justamente él fue a hablar a un programa de televisión y dio detalles. Dijo que era un año. Cometió ese error, pues yo lo escuché. No, él hizo lo que tenía que hacer. Ayer. ¿Qué tiempo tiene Jochi Vaina? Jochi Gómez. Gravitando y haciendo diablura en este país. Exacto. Más de 20 años. Exactamente. Desde que era más muchacho. ¿Por qué ahora, como dice la canción de Vitín Avilés? Sí. ¿Por qué ahora? ¿Ustedes saben por qué ahora? Porque hay que dar circo. ¿Cómo? Hay que dar circo. Eso no es al azar. Ni tampoco es, ¿cómo te digo? Si bien es parte de una labor que tiene que hacer el Estado en la persecución, sobre todo el Ministerio Público, pero el Ministerio Público Independiente escucha la voz que viene de Palacio. Y eso de la persecución, yo no digo que esté mal, eso es la parte interna de la persecución como tal, del proceso como tal, no la discuto, porque tampoco tengo a mano por qué el Ministerio Público cita a un agente, la gente va, lo interrumpe, entonces lo mete preso. Sí. Que eso no es lo que dice la ley dice lo contrario, pero bueno. O peor, porque si un agente tú lo puedes citar,
para hablar con él y dejarlo que se vaya a su casa, tú vas y lo metes preso un tipo que estaba en un programa en la mañana. Exactamente. O sea, alguien que tiene un año fuera de una institución. Exacto. Que no... Entonces, es circo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque los apagones, el tema de la reforma constitucional, el tema de la reforma fiscal, viene caminando por ahí a todo lo que da. Y esos temas le van a hacer un hueco al gobierno. Y para evitar que el hueco sea demasiado grande, hay que darle un circo. Y eso que pasó es un circo para tratar de cubrir el gran problema de los apagones, que el gobierno no lo tiene. Y esos apagones, lo más probable es que sean financieros. Porque el gobierno no tiene cuarto. El gobierno no tiene dinero. Y esa es la razón de lo que está pasando. ¿Te ve? Entonces... ahí va a venir una serie, ya comenzó la desinformación, ahí vi, escuché esta mañana al señor Irujo en la 91 decir, ah, que la abogada de Hugo Vera se queja de que en el allanamiento ella no pudo estar. ¿Y quién le ha dicho a esa abogada que el abogado tiene que estar en un allanamiento? Eso no es verdad, eso no es verdad. Eso, en un interrogatorio sí. ¿Por qué? Bueno, porque en el interrogatorio usted como ciudadano puede autoincriminarse sin darse cuenta porque no es técnico. Y el abogado tiene que estar ahí para evitar que usted se autoincrimine. Porque eso es un derecho que le da la Constitución de la República a cada ciudadano. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, siendo así, usted tiene que tener un tipo ahí al lado que sea un técnico, un especialista que le diga, oye, esa pregunta no la responda. O esa pregunta no, esa respuesta mi cliente no la va a dar por un asunto estratégico y punto. Eso no tiene por qué tener resultados más allá de lo que la ley dice. Usted no está obligado a declarar contra sí mismo, punto. ¿Se ve? Entonces, el problema es circo. El tema de los apagones es probable que sea financiero. Y totalmente... Para llevarte a otro lugar... Sobre el proceso de privatización, porque demuestra la incapacidad del Estado de autoadministrarse. Claro, claro. Esa puede ser una opción. No, dicen los entendidos que nosotros tenemos la energía para darle a los ciudadanos. Lo que pasa es que hay una situación detrás de eso, que es crear las condiciones para que en determinado momento. ¿Usted se imagina cómo quedó o cómo habrá quedado el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona? Cuando hace menos de un mes dijo que le podíamos vender, que le íbamos a vender energía a Puerto Rico, el hazme reír. Claro. Eso es un disparate. Claro. Y entonces un presidente no puede estar cometiendo disparates. Lo mismo que acaba de decir con relación a los haitianos. 10,000 a la semana. ¿Usted sabe cuántos son? ¿Usted sabe cuántos son? En 12 años son 450,000. No lo ponga por año. Vamos a ponértelo más fácil. Diario son casi 1,500, 1,400 y pico. Y diario, si usted pudiera trabajar 24 horas en el día, son 59 haitianos por hora, en 24 horas. Súmenlo para que ustedes vean. Eso es un disparato, es una estupidez. No, es lo que se da con todo eso. Claro. Decía ayer ya. Por claro. Dios. Porque de la única forma de hacer eso es tú violando derechos, agarrando gente hasta pero con papel, claro, llevando y 59 personas por hora, si trabajas 24 horas, ponle que trabaje 12. Estamos hablando de ciento y pico de personas por hora para poder cumplir con ese programa. Entonces, por Dios, ¿qué es lo que estamos pagando? Amado, una de las cuestionantes que hacía es que no te informan nada de manera pero oficial. Pero unos meses atrás, lo menos te justificaron. Pero te decían hay que deportar. Hay que deportar. Yo apoyo sobre al presidente. Sobre todo el que no está, sí, tú apoyas al presidente. No, que tú lo apoyas. Lo que pasa es que el presidente... Es que el corazón no puede primar. Por una estrategia que no, incluso, para mira, lograr... Oye, es una estrategia para lograr, Gaby. La pata que metió la Fuerza Nacional Progresista apoyando... Es un error. Tú verás que sí. Mira, podemos discutir el error de anunciar... Claro, matemáticamente. No. Podemos admitir un error de anunciar cantidades, porque básicamente el Estado debe de garantizar el cumplimiento de la norma y él no tiene que pedir. Pero Francis Rodríguez Sánchez, nadie ha dicho que no, ni nadie ha dicho que no deporte. Pero nada. Es la cantidad, es que lo que está diciendo para no es una mentira. Además, tú decís solamente haitiano. No. Parecería un mensaje. Claro. Un mensaje
fue un mensaje a alguien en las Naciones Unidas y a un grupo en las Naciones Unidas que pretendieron arrodillar a República Dominicana. Pero arrodillado está él cuando él dice, voy a deportar 10,000, es porque tiene la presión, está cediendo. Está diciendo al mundo y a nosotros mismos que estamos esperando una reacción. Arrodillado está él. Que no vamos a tolerar la incidencia de organismos internacionales pretendiendo paralizar la ejecución que de derecho tiene la República Dominicana. Mira, Francia, aquí deportan 10,000 haitianos semanales y se cae este país. Se cae este país. Aquí no hay dominicanos trabajando en construcción y trabajando en agricultura. Todo el mundo de aquel lado. Está bien. Se fueron por la vuelta todos los jóvenes. Ese de vaina. Sí, pero los bananeros van a tener que regular. Claro que sí. Entonces, pero mi amor, cuando nosotros tenemos una realidad como esa, yo no puedo desautorizar al presidente que ha tenido la intención y que tiene la obligación. ¿Intención de qué? De intenciones, no se vive, se vive de acciones. De acciones. No. Si tú le aplicas lógica a eso que tú estás diciendo, no pasa. Pero lo que pasa es que él quiere seguir siendo ingenuo. No. De acciones es que se vive, no de intenciones. Una cosa es la obligación que tiene como presidente. Ajá. Y otra es la de mercadotecnificar el discurso, porque es una mercadotecnia. Lo que yo lamento es que sus asesores sean tan precarios en todo. Pero él se supone que él tiene un cerebro siempre, que piensa. Bueno, pero entiende que es lo correcto. Pues él es que está mal, entonces. Oye, la rubita bajo dura. No, pero lo que pasa es que ya uno está cansado del mismo discurso de que tiene buenas intenciones, pero una cosa es tú decir, otra cosa es tú hacer. Yo decía ayer, Francis, tú sabes que es lo que debió de haber dicho. Vamos a regularizar el sistema. Pero espérate. Y pedir a los haitianos indocumentados que pasen de manera voluntaria primero. Que pasen de manera voluntaria. Sí, pero claro, pero oye, regularizar en el sentido de tú tienes 14,000 haitianos o extranjeros trabajando en el área donde tú te desenvuelves. Vamos a ver cuáles son legales. Los que no son ilegales se van. Y ya. ¿Qué decía? Ahí no hay problema. Y la empresa se tiene en ese grupo multado. ¿Qué decía yo ayer? Pero hay un tema, hermano. No pararse frente a un podio. Oye, voy a deportar 10,000 a la semana. ¿Qué vamos a hacer con los transportistas que aprovechan mecanismos de combinación con guardias de la frontera y emprenden? La famosa empresa de transporte debió estar, debió haberse metida. Claro, y prohibírsele el trasiego a Haití. Sencillamente, lo que pasa es que aquí mira, no hay consecuencias. ¿Por qué no mandan una cámara al hospital, a la construcción mira, hospital, yo decía ayer, Francis, ustedes no estaban acá. Mucha gente dice, amado José Rosa, que la gente dice que el presidente es bueno, que es un hombre noble, que tiene buenas intenciones, pero esas intenciones deben de ir acompañadas de acciones. Está empedrado el camino del infierno. Amado José Rosa, esas intenciones deben de ir acompañada de acciones que te hagan ver que en verdad tú eres eso que te vendes. 22 minutos, señores, abre la puerta. Si no inicias o no te pones a hacer lo que tienes que hacer para tener esos resultados, sencillamente no lo eres porque no somos locos. Dice la palabra, que no recuerdo dónde, pero lo dice. Saludo a que la fe sin obra es una fe que es muerta. Sí, fría. No tiene sal. Entonces, poco sirve o de poco valor tiene decir que el presidente tiene buenas intenciones si esas intenciones no se convierten en hechos. Y por lo que tú estás viendo, la República Dominicana ha retrocedido porque antes teníamos luz por lo menos 24 horas. Teníamos agua. Había más agua. 24 horas, 12 y 12. 12 de luz y 12 de apagón. Pero bien, fiesta y mañana gallo. Señores.